¿Cómo les va? Bienvenidos a Desde la Vida, programa número 308 por la televisión pública en nuestra séptima temporada. Hoy vamos a conocer un proyecto impulsado por estudiantes de la Universidad de La Matanza sobre nuevas tecnologías aplicadas a personas con discapacidad, algo muy interesante que vamos a ir desarrollando, pero hoy en principio te lo vamos a presentar. Se llama Proyecto Alternap. También está la doctora de la columna de la doctora Cotiñola, como siempre, que nos va a hablar hoy sobre el asma ocupacional. ¿Se certifica como discapacidad o no? Nos lo dirá ella después en su columna habitual. Ahora vamos a ver qué nos dice Ana. Muy buenos días a todos. Hoy en la Mesa del Profesional vamos a estar hablando de vida autónoma en jóvenes y adultos con autismo. Se sabe que con supervisión, con programas hechos a medida y sobre todo con un voto de confianza, se puede lograr que los jóvenes tengan y vivan una vida autónoma. Por eso hoy estamos recibiendo al máximo referente español de esta franja etaria, que es el doctor José Luis Cuesta Gómez. Esto en un ratito, y ahora conozcamos quiénes son los participantes del Rincón de Arte. Tengo acá todos los nombres. No, The Power. Están de vuelta nuestros amigos del Centro Despertares. Sí, otros amigos. En el programa pasado vinieron los más chiquitines. Sí. Ahora vinieron los más grandecitos. Más grandecitos. Que vinieron, les recuerdo a los que no vinieron el programa pasado, ellos hicieron 500 kilómetros para venir a visitarnos y a colaborar en el Rincón de Arte. Ya después les vamos a ir contando a lo largo del programa todo lo que hacen en este centro, que es maravilloso lo que hacen. Bueno, voy a presentarlos a los integrantes del Rincón de Arte del día de hoy. Cuando yo los presente, levantan la mano si quieren y saludan si quieren. Juan. Ahí está. Patricio. Nancy. Nancy. Ahí está. Ahí está. Adriana. Oh. Sonia. Hola, Sonia. Geraldina. Allá está Geraldina. Diana. Hola, Diana. Steffi. Acá. Pedro. Pedro, me dijeron que Pedro, a este no hay que dejarlo hablar, ¿eh? Upa. Me dijeron que a este no hay que dejarlo hablar porque parece que te habla siete horas seguidas. Le buscas el botón donde se dice on, off, no está. Arranca, me dijeron eso. Ellos tienen aparte una radio, hacen artesanías, hacen talleres, es impresionante lo que hacen. Bueno, Joaquín. Ahí está. Enrique. Bien. Claudia. Acá. Julián. Nico. Juan. Juan. Allá va a estar Juan. Y Martín. Allá. Y tenemos a nuestros ayudantes, como siempre, a la señorita Lola, a la señorita Melina y al señor Walter Valentín. ¿Acá estoy, Fena? No, no te reconocí porque como te pusiste delantal. Como hoy te pusiste delantal y últimamente estaba haciendo. Ya iba muy. Porque como está, viste, no le gusta estar con el delantal a veces. No, con más de polvo no, porque. Tiene como. Tiene una casa de ropa que lo viste o algo así, quiere mostrar la pincha. Ahora te lo pusiste, por eso ahora no te reconocí, Walter. Ah, bueno, está bien. Profesora. Porque tengo abuso. ¿Viene usted? Bien, qué lindo bien. El delantalcito que tiene con bicicletas. ¿Qué es un sí, diseño exclusivo? Diseño exclusivo de Mariela. ¿Ah, sí? Sí. De Mariela García. Nuestra vestuarista. Perfecto. Hermoso nos hizo ella. Cuénteme qué vamos a hacer. Vamos a trabajar con una leyenda. Como son chicos más grandes, vamos a trabajar con una leyenda. La leyenda que vamos a trabajar es la leyenda, en realidad, la leyenda de Anaí. De la flor del seibo. Me cambió el tema, antes eran los símbolos y los signos del universo. Símbolos y signos del universo, la flor del seibo. Dentro de los símbolos y signos del universo está la flor del seibo, que es la leyenda de Anaí. Anaí. ¿Usted sabe la leyenda de Anaí? No. Les cuento rápido de qué se trata esta leyenda para que puedan todos trabajar. Anaí era la hija de un cacique guaraní hace muchos años atrás.
Y cuando llegan los españoles y colonizan nuestro país, nuestro territorio... Esto no fue mismo decir colonizar, pero sí. Dale. Ponele. Bueno. Sí, cuando llegan los españoles... La toman, sí, la toman prisionera. ¿Qué pasa? Guaraní, tengo que contar qué hacía Anahí. Anahí lo que hacía era contar historias y cantar a toda la gente de su tribu. La contadora de historias. Contadora de historias. ¿Cómo? Y de canciones. Uh-huh. Contaba de los dioses y de la naturaleza. Cuando llegan los colonizadores, lo que hacen es tomarla a Anahí, la raptan y se la llevan. Y Anahí, en su intento de querer salir, de escaparse, la va a agarrar un guardia y ella apuñala a un guardia. Y cuando todos los españoles la vuelven a agarrar a ella, la condenan a la hoguera. La hoguera es matarla. Hasta ahora viene heavy la leyenda. Es así. Es una leyenda heavy. Pero es por eso, es por nuestra leyenda nacional, también tiene que ver con la resistencia que nosotros tuvimos a que nos colonizaran. Esto tiene que ver, ¿no? Por eso es heavy. ¿Por qué? La cuelgan de un árbol, ¿sí? Y la prenden fuego. Lo que parecía es que las llamas no la querían quemar. Y en el momento que están llegando las llamas a ella, ella se transforma en un árbol, se va como transformando en el mismo árbol, y a la noche siguiente aparece, al día siguiente aparece un árbol muy verde, con hojas muy rojas. El ceibo. El que es la flor del ceibo, ¿sí? Esa flor es la que nos representa. ¿Qué tiene que ver? Esa flor nos representa como resistencia a que nos hayan querido colonizar. Sí, como símbolo de libertad. Claro, okay. Sí. Okay. Con sacrificio, con, ¿no? Es... Igual es un, Power, igual es un cuentito, como digo yo a veces, que yo a veces en la radio leo algunos cuentos infantiles originales. Es un cuentito no para leerle a los chiquitos. No, por eso están los chicos grandes y por eso nosotros que somos grandes, están todos vestidos de rojo. Por eso, como somos grandes, hoy todos somos grandes, lo podemos contar. Bueno, ¿sabe cómo hicieron ellos? Que se recorrieron 500 kilómetros para venir acá a verla a usted. Mire, así hicieron. Si querés participar del Rincón de Arte o necesitas dejarnos un mensaje, podés hacerlo enviando un correo electrónico a desdelavida@tvpublica.com.ar. Para contactarte con la producción del programa, podés llamar al 4521-2770 y si llamás del interior, no olvides marcar el prefijo 011. Ahora también podés seguirnos en Facebook ingresando a www.facebook.com/desdelavida. Está sonando de fondo mi amigo, mi baterista Emiliano Jiménez. Muy bien. Su disco nuevo. Bueno, vamos a presentar esta nota que viene, profesora, que se la voy comentando. ¿Vio usted que la tecnología, con el avance increíble que tiene la tecnología, sobre todo en esta parte, en esta segunda parte de la década, diría yo lo que viene, sí. Es impresionante. Entonces, hay unos estudiantes de ingeniería electrónica de la Universidad de La Matanza que están ideando una cantidad de dispositivos y de software para ayudar a las personas con discapacidad, lo cual me parece extraordinario. Sí. Muchas veces nos preguntamos, con cosas sencillas, ¿por qué la tecnología no está aplicada a esas cosas? ¿Al servicio de eso para que se mejore la calidad de vida de las personas con discapacidad? Claro. Bueno, estos alumnos empezaron a hacerlo y todo va a ser gratuito. Muy bien. En los sucesivos programas vamos a ir mostrando qué es lo que están haciendo ellos, pero por ahora, como avance, vamos a ver esto que se llama Proyecto Alternap. There's a place I know for certain I will someday see when I lay down my burden. Somos un grupo de casi ingenieros de la Universidad Nacional de La Matanza que elegimos hacer un proyecto. Pensamos en hacer algo que sea de utilidad. Pensamos en no hacer algo que quede una materia aprobada o que termine solamente en el año en que terminamos y recibimos nuestros diplomas, sino algo que trascienda y que realmente ayude a la gente. Por eso que decidimos hacer Alternap. Alternap es un software de comunicación alternativa para personas con discapacidades comunicativas. Es un software que permite comunicarse a gente que no lo puede hacer hoy en día o que permite a profesionales que se dedican a tratar problemas de comunicación aumentar la calidad en la enseñanza de la misma. Mi experiencia personal es una mala experiencia. Tengo un amigo que a causa de un accidente automovilístico hoy en día no se puede mover. Ya son casi 3 años que él está en una cama postrado. Y bueno, la impotencia de no saber los sentimientos de él, si necesita ayuda, si está bien, está mal, si tiene frío o calor, hizo que yo, como futuro ingeniero, trate de ayudarlo. ¿Cómo? Con la tecnología. Hoy en día tenemos un módulo para comunicación de personas con movilidad reducida
y otro módulo para personas con problemas de TGD. La idea sería, en el módulo de movilidad reducida, ayudar a la persona que quizás tiene un solo movimiento voluntario, como es el caso de mi amigo, que solo puede mover una mano, moviendo un dedo quizás pueda mantener una conversación conmigo. Vamos a mostrar primeramente lo que es el movimiento con un barrido automático. Entramos al teclado y bueno, este es el teclado por donde el sistema va a ir barriéndose. Hago un clic y dentro de esa fila, con otro clic, yo selecciono la letra que es la que yo quiero escribir, sería. Y luego de que se escriba, la va a poder enviar por mensaje de texto, por un correo o que se reproduzca en la computadora. Cualquier tipo de movilidad, ¿no?, que tenga una persona, un dedo, hay hardware que sirve para personas que puedan morder simplemente. Mordiendo puede llegar a hablar conmigo. Parpadeando. O sea, el sistema está hecho como para que cualquier hardware que detecte movimiento interactúe con nuestro software y puedan comunicarse. Este caso es para personas que tengan movilidad en la cabeza y que puedan de esa manera poder seleccionar los diferentes botones del sistema que se muestran, ¿no? Lo que hacemos nosotros es utilizar alguna aplicación que sea especializada en el tema y a través de la webcam puede formar la frase que desee reproducir o también poder enviarla por mensaje de texto, por mail. Como ves acá, lo que está haciendo es siguiéndome el cursor, el movimiento que estoy haciendo, y bueno, lo que hago es ir eligiendo letra por letra hasta formar la palabra. Nosotros vamos a presentar el otro módulo de AlternApp, es para personas con discapacidades cognitivas. Son personas que no pueden aprender a comunicarse de manera tradicional como nosotros, entonces necesitan la ayuda de un profesional, un fonoaudiólogo, que les enseñen las distintas palabras con las que puede comunicarse. Básicamente el sistema está basado en pictogramas. Son como fotitos donde tiene su nombre, un nombre escrito y reproduce un sonido cuando se lo selecciona. ¿En qué consiste estos tableros? En una interfaz en donde se le pueden configurar una pregunta a través de estos pictogramas y una sección de respuestas en donde los chicos se fomenta a que elijan, seleccionen unos pictogramas de un conjunto preconfigurado y de esta manera ellos vayan aprendiendo esta asociación imagen-palabra. Este módulo es totalmente configurable, lo puede configurar la fonoaudióloga o la especialista. Lo principal que tiene el sistema es que puede manejar varios pacientes, digamos. Claro, y para cada paciente, según el grado de tratamiento en el que esté, le puede configurar los distintos pictogramas que utiliza, distintos niveles de dificultad de las preguntas. En cuanto a problemas cognitivos, en realidad nosotros arrancamos pensando en esto, en TGD, y pensando más que nada en el profesional y en el chico a tratar. Chicos que por ahí tenían problemas para aprender a comunicarse. La verdad es que cuando empezamos a mostrarlo, empezamos a probarlo y la gente empezó a ver, el alcance aumentó. Ya nos contactaron gente hipoacúsica, gente no por ahí TGD, sino problemas de enseñanza directamente, gente con trastornos específicos de lenguaje. Empezamos a ver, sin saber, hicimos algo que también le sirve a más personas. El comunicador, más que nada, lo usan los chicos, como bien dice la palabra, poder comunicarse. No es, digamos, una sección de aprendizaje, sino es una sección de comunicación. Por ejemplo, un chico quiere decir, yo quiero comer, y mediante el comunicador lo que hacen ellos es seleccionar, por ejemplo, en este caso, tres pictogramas que digan, yo quiero comer. Entonces selecciona yo, el pictograma quiero, y después vamos a acciones. Y por ejemplo tenemos comer. Acá podemos volverlo a reproducir para que diga la frase completa. Yo quiero comer. En la forma tradicional, estos chicos utilizan cartoncitos en donde tienen las imágenes. El problema que tiene esto es que los chicos, por ejemplo, cuando tienen que ir a la escuela o a un lugar público, tienen que ir como con una especie de mochila con todos los pictogramas. Nosotros lo que tratamos de hacer con el sistema es evitar que los chicos vayan con esa mochila, y por eso este módulo es exportable a una tablet. Nosotros esto lo hicimos, una de las decisiones que tomamos como equipo fue hacerlo gratis, por lo cual la idea de promocionarlo no es para obtener ganancias, sino para que
gente que lo vea y que diga, uy, por ahí me puede servir, o sea, tenga la posibilidad de empezar a usarlo. Y aparte estamos abiertos, la metodología con la que nosotros desarrollamos este sistema es a medida de las personas que lo van a usar. La idea es, a medida que lo van usando y se va avanzando, que nos vayan dando feedback de qué podría ser incluido y se puede ir adaptando y mejorando todo el tiempo. Y como bien saben, esta tecnología de apoyo está ayudando a muchísimas personas de todo el mundo. Está brindando oportunidades que eran inimaginables una generación atrás. Esta tecnología es la que ayuda a abrir caminos para que sigan desarrollándose, para que puedan desenvolverse más autónomamente las personas con discapacidad. Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, numerosos países con bajos ingresos, solamente el 5 y el 15% pueden acceder a este tipo de tecnologías. Por eso es sumamente importante apoyar a estos proyectos como Alternap, que están hechos por estudiantes de la Universidad de La Matanza en este caso, porque trasciende la información, porque muchas personas pueden aprovechar este tipo de tecnología y de herramientas con mayor accesibilidad. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Desde la Vida.